les diga lo que es en realidad Winnie Pooh, sangre y miel. ¿Alguna vez has tenido muchas ganas de una buena película de terror y la buscas en Netflix, en Prime Video, en HBO Max o en cualquier lugar y duras como 3 horas scrolleando la plataforma porque no encuentras nada que ver? Y en esa maravillosa búsqueda te terminas topando con joyas como La Maldición de Humpty Dumpty, Hada de los Dientes, La Raíz del Mal, El Misterio en el Convento 2. Bueno, esas horrendas películas de terror que jamás ves, eso es exactamente Winnie Pooh, Sangre y Miel. El director de esta película es el maravilloso Rhys Craig Waterfield, conocido por obras como El Árbol de los Asesinatos, Incidente en el Área 51, y no podemos olvidar el clásico Fuegonato. ¿Un fuego? ¿Un tornado? ¡No! ¡Algo peor! ¡Fuegonato! Winnie Pooh, Sangre y Miel es la misma marranada. Winnie Pooh y todo su elenco de personajes ya se volvió propiedad pública. Y pues si ya cualquier persona puede hacer su propia versión, ¿qué mejor idea para apuñalar tu corazón directamente en la nostalgia que transformar al osito bobito en un vicioso asesino mutilador traga sangre y miel asqueroso? Tu típica película de matanza, pero con personajes de Winnie Pooh. ¡Ay, Dios! Chicos, háganse un favor, no la vayan a ver, por favor. Tomaron a un personaje que durante décadas se ha dedicado a darle felicidad a distintas generaciones de niños. Y esta gente lo corrompió, lo pervirtieron hasta hacerlo un desgraciado homicida criminal. Pero la verdadera razón por la cual detesto Sangre y Miel es porque destruyeron la imagen de uno de los personajes más dulces de todos los tiempos. Para nada. Sangre y Miel no vale la pena y es una película de terror, de matanza, de tripas, de gore, muy mediocre y muy aburrida. Mucha gente se está burlando en internet de aquellos quienes critican Winnie Pooh Sangre y Miel. ¡Ay, pues qué esperaban! ¡Es Winnie Pooh asesino! Yo no estaba esperando que esto fuera bueno. Esperaba que fuera divertido. Quisiera poder decir que es tan mala que es buena, pero no hacen eso. Te la pasas extremadamente mal viéndola. Deja tú los personajes, la historia, los efectos, la música, la cinematografía, lo que sea. Las muertes, los asesinatos, la sangre, toda esa porquería. Ay, se estrella por completo y jamás llegan a cumplir. Chicos, estamos en una época donde películas horrendas como Terrifier se están ganando su reconocimiento. ¡Claro! La gente puede decir que esas películas son un churro. Son malas, son pura mutilación, una cochinada. Pero vamos, tú tienes que admitir que si ya están en eso, se van muy a los extremos. Quieren hacerte vomitar, gritar, asustarte. Y Sangre y Miel, ni siquiera eso alcanza. No hay ningún asesinato, o persecución, o pelea, o enfrentamiento, lo que sea que me haya parecido entretenido. La mejor parte de Sangre y Miel es durante los primeros 5 minutos, cuando Christopher Robin regresa, ya como adulto, con esposa, siendo un doctor, y que lo abren la historia con una animación a la Winnie Pooh, pero macabra y espeluznante, como si Tim Burton la hubiera creado. Porque ya saben, eso es lo que hacen las historias de Winnie Pooh. Usualmente sus películas comienzan con ilustraciones de cuento. Entonces, esta película lo imita, pero a su propio modo. Y eso me encantó. El comienzo de la película sí me estaba gustando, porque te cuentan una historia. Christopher Robin era amigo de Búho, Igor, Pooh, Piglet y Conejo. Y bueno, tuvo que crecer, tuvo que ir a la escuela y los abandonó. Eso hizo que se volvieran locos y se convirtieran en bestias. Ahí van bien. Pero luego se acaban los primeros 5 minutos y la película jamás se vuelve a tratar de eso. De la nada te atragantan con una historia genérica de 5 tipas que van a una cabaña y Pooh y Piglet las quieren matar. No más porque sí, pues porque es lo que vamos a hacer. Y lo más raro de todo es que solamente son Pooh y Piglet y Conejo y Búho. Digo, en un comienzo te dicen lo que los animales le hacen a Igor, pero nunca dicen lo que les pasó a Conejo y a Búho. Simplemente no están. ¡Qué película tan floja! Ni siquiera los personajes se quisieron presentar. Y a partir de ahí, Winnie Pooh, Sangre y Miel se convierte en una sinfonía de destrucción
donde cada elemento necesario para crear una película está hecho con los pies. Solo son 5 tipas escapando de Pooh, cada una más tonta que la anterior. Y se la van a pasar compitiendo para ver quién te puede desesperar más. ¡No, hombre! El asesinato más estúpido fue en una alberca. Una tipa ve cómo Piglet mata a otra tipa y ahí se queda. En la alberca no hace nada. No se trata de salir, no se trata de escapar, no trata de pelear, no trata de agacharse, no trata de evitarlo. Parece que Piglet no desayunó, que está todo desnutrido. Porque la forma en que maneja el martillo es así. ¡Cuánta intensidad! ¿Qué? ¡Gran película de terror! ¡Ay no, qué miedo! Le da el martillazo más débil del mundo y le hace un hoyo en la cara. Y tú te empiezas a preguntar, ¿por qué no pude haber sido yo? ¡Mátame a mí! ¡Ya me quiero ir! Winnie Pooh Sangre y Miel es una muy mala película de bajo presupuesto que pertenece en la canasta de películas con descuento a 40 pesos. Ya se lo han de estar oliendo, pero lo voy a mencionar. Las actuaciones están... interesantes. Muy interesantes. No les voy a mentir. Sí sentí cariño por Christopher Robin, el actor que lo interpretó. Porque realmente estaba emocionado de volver a ver a sus amigos otra vez. Y ahora está dolido y totalmente destruido por lo que les pasó. No es una buena actuación. Pero sí sentí lástima por él, porque sí los quería. Era la única persona que los quería en este mundo. Entonces, está bien. Quien interpretó a Christopher Robin, tú me caíste bien. El resto del elenco es una historia aparte. Porque pueden matar gente, pueden pasar atrocidades, pueden salir cosas asquerosas y las chicas ni reaccionan. Están matando a sus amigas de toda la vida frente a ellas, ante sus ojos. Y no dicen nada, no reaccionan. Muy de vez en cuando se les sale un ¡oh, no! Ay, no, es tan desastroso que... ay, ya dejémoslo. Ya. No, oigan, la cinematografía es una miseria tremenda. Hay miles de tomas que están muy mal cortadas. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Imagínense que todo el video estuviera así. Si dices que Vex, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? ¿Ni siquiera una toma para encuadrar a dos personas con estaturas diferentes pueden hacer? Maldita sea, malditos hijos de fruta. Si me vuelven a poner un maldito ángulo aberrante, me voy a sacar los ojos. Ya me mareé. Ya me cansé de que toda la película esté así. Ah, hombre, aparte de la música genérica que podrías encontrar en la biblioteca de YouTube, ponen cantos religiosos. ¿Qué? Imagínate ver a Pooh persiguiendo a alguien mientras que suena Behemoth, Sharia, Tugera, Darira. Está horrendo. Hijos de la guayaba, atrévanse. Atrévanse a terminar otra escena con un fade. ¿Hicieron esta película con Movie Maker o qué? Ya estaba hasta la madre de que terminaran cada escena yéndose a negro. ¿Quién se creen que son? ¿La Rosa de Guadalupe? Y no entiendo cómo es que, siendo la parte más importante, los asesinos, el maquillaje de Pooh y de Piglet luce fatal. Yo jamás vi el tráiler de la película, solamente la noticia y el póster. Y por cómo lucían, me quedé con la idea de que, ok, son criminales disfrazados de los personajes. Fue una sorpresa muy grande cuando descubrí que no. Se supone que son animales de verdad, un híbrido entre humano y bestia. ¿Y de dónde? ¿De dónde quiero saber yo? Claro que creí que eran una máscara, porque parece una máscara. Solamente le tienes que ver las manos a Pooh. Como es amarillo, pues obviamente tiene manos amarillas, pero véanlo, parecen guantes de látex. A la primera te das cuenta de cómo se le están haciendo arrugas como si fueran guantes. No tienen ninguna expresión. Pooh siempre tiene esa sonrisa de imbécil petrificada en la cara. Apenas si puede mover la boca. No parpadean, no tienen ninguna expresión. Ay, ¿y la gente que está detrás de los disfraces? Pues que no les daban de comer, o estaban todos desvelados, ¿o qué onda? Es una interpretación que se basa en el cuerpo, porque estos personajes no hablan. Y pues, ¡órale! ¡Alguien sírvale un café a Winnie Pooh! Lo están amenazando con una antorcha. Y la forma en que él se defiende es haciendo estos manotazos. Exactamente igual como yo los estoy haciendo, no lo estoy exagerando para burlarme.
Así es. Ni con la sangre lo pueden hacer bien. Siempre es la misma animación obvia donde puedes notar que es un efecto de computadora. Porque es muy brillante, muy plastificada y está explotando en chorros por todos lados. Y siempre se ve así, siempre, siempre así. Y como ya lo definimos, las muertes no valen ni un centavo. No estoy esperando una obra de arte. Quiero asesinatos divertidos y eso no está aquí. Solo viven del shock. Se cuelgan de la marca y del personaje para hacer un bodrio. Ay, y lo peor de todo es que el director ya expresó sus intenciones de aplicar el mismo tratamiento a Peter Pan y a Bambi. No. Se me hace detestable. Son películas que solo van a vivir del shock de que utilizan estos personajes. Y ni siquiera hacen algo entretenido o emocionante con ellos. Eso se me hace una bajeza y por eso estoy tan harto. Odié Winnie Pooh sangre y miel. Y si la puedo boicotear, mejor. Aunque bueno, seguramente tú ya te estás babeando. Yo sé, te estás muriendo por ver esta cosa. Así somos, yo te entiendo. Mientras más mala, mientras más espantosa suene, ahí vamos a estar. Winnie Pooh sangre y miel suena tan horrible como para no sucumbir ante el morbo. Pero de verdad, si puedo dejarte algo con este video, es que te pido y te imploro que no veas Winnie Pooh sangre y miel. Mi amigo, mi amiga, mi amigue, por favor. Por favor, no la veas. Mi calificación final para Winnie Pooh sangre y miel es un .7. 0.7. Hasta la fecha, la película peor calificada en toda la historia de este canal. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Adelante, mi amigo. Mira, todas las redes sociales están apareciendo ahorita mismo en pantalla. Si tú quieres convencerme de que esta película no la estoy comprendiendo bien, de que es tan mala, que es buena, de que tú la adoras, adelante. Te desafío, te invito, por favor. Explícame qué es lo que no estoy viendo. Me encantaría saber. ¿Y si tú ya la viste? Pues ven, sígueme en Instagram, hay que llorar juntos. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y miren, aquí está otro más. Vayan a verlo. Les aseguro que va a ser algo mejor que Winnie Pooh sangre y miel. ¡Por favor, no la vean!